Y bueno, bienvenidos una vez más a su programa Conversaciones Frente al Mar. Ya saben, se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y yo no he querido aflojar a este invitado, que realmente me parece importantísimo, sobre todo para este sector del área de Santa Elena, empezar a trabajar un proceso, un proyecto que pudiera ser bastante interesante. Pero vamos a ver qué otras cosas más él tiene en conocimiento. Pues ahí hay un personaje que debe ser muy utilizado en el buen sentido de la palabra, porque tiene varias, tiene varios temas de educación que son súper importantes para poder ayudar y proyectar a la comunidad. Entonces, hay un proceso y hay un tema de la educación superior que juega un papel crucial en el desarrollo individual y social, proporcionando no solo conocimientos avanzados y especializados en diversas disciplinas, sino también fomentando habilidades críticas como el pensamiento analítico, la resolución de problemas y la capacidad de innovación que podemos tener todos los habitantes. Además, instituciones de educación superior como universidades o colegios técnicos son centros para la investigación y el desarrollo, contribuyendo significativamente al avance científico, tecnológico, cultural de las sociedades. Por tanto, vamos a darle nuevamente la bienvenida a esta segunda parte de nuestro programa a este amigo Johnny Chavarría, con quien nos vamos a enfocar en esta oportunidad, en la trayectoria que él tuvo precisamente a través del campo de la educación superior y de esa ingeniería ambiental de la que hablamos en la última parte de nuestro programa anterior, para poder saber y conocer de qué manera nosotros vamos a poder impulsar cierto tipo de desarrollo. Pero vamos a conocer antes de nada ese paso por la universidad. Bienvenido, mi querido Johnny, otra vez. Gracias por aceptar el continuar esta conversación. Muchas gracias, Olga, por la invitación a esta segunda parte. Realmente estoy muy, muy complacido por cómo se maneja el programa, de una manera muy entretenida. Muy, muy amable, muchas gracias. Muy amable a ti, muchísimas gracias por aceptar. Y bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste a ese rectorado de esa Universidad de Santa Elena. Cuéntanos un poco la historia. Sé que estabas antes en Guayaquil y bueno, voy a permitir que más bien tú nos digas cómo fue esa llegada a esta universidad. Bueno, estamos entrando ya en lo que es la actividad académica que yo he realizado. Estudié en la Politécnica del Litoral, Oceanografía, como indiqué en la sesión pasada, y me vinculé al Instituto Oceanográfico en un proyecto muy importante sobre la actividad portuaria de Guayaquil. Una vez que terminó ese proyecto, estuve participando de varios proyectos de la ESPOL y me vinculé posteriormente al Instituto Nacional de Pesca, en el cual tuve la grandísima oportunidad de compartir con verdaderos científicos de alto nivel, entre ellos la doctora Lucía Solórzano Constantine, mi madre científica y de algunos de los científicos ecuatorianos en ciencias marinas en este momento, una persona formidable que desarrolló en Scripps, en Estados Unidos, un método para análisis de amonio que se utiliza o se utilizaba en todo el mundo. Entonces ella es una de las pocas, digamos, científicas ecuatorianas que estuvo, digamos, entre los precandidatos o candidatos a un premio Nobel por el método Solórzano o método para la determinación de amonio. Entonces ella era nuestra madre científica, la que nos retaba, la que nos ponía a leer artículos científicos todo el tiempo. Pero a cada uno de nosotros, que éramos unos muchachos, nos asignó un laboratorio. Y nosotros teníamos un laboratorio a nuestro cargo para hacer análisis químicos de agua, de biología, de todo lo que estuviéramos enfrascados. Entonces yo estaba más trabajando con oceanografía física y oceanografía química. Después de eso tuve, digamos, un grupo importante de jóvenes científicos, nos dirigimos a trabajar al sector privado, al sector pesquero privado, donde estuve 12 años trabajando. Y en ese lapso, como ya había adquirido una experiencia en oceanografía, digamos, de múltiples aristas de la oceanografía, entre esas la oceanografía pesquera, porque estaba en el sector privado haciendo eso, ese tema, y me llamaron de la ESPOL para que diera clases. Entonces comencé en los 90 dando clases de oceanografía en ESPOL. Oceanografía física, oceanografía química, oceanografía pesquera.
Tuve tesistas de oceanografía pesquera. Bueno, algunas materias. Después de eso fui a hacer la maestría en Ingeniería Ambiental en la Politécnica Nacional y dejé obviamente la cátedra durante ese periodo. Y posteriormente, una vez que hice la Ingeniería Ambiental, me vinculé al SENAIN de la ESPOL en San Pedro, donde estuve trabajando por algunos años, manejando la estación oceanográfica El Pelado. En ese interín que estaba en el SENAIN, algunas estudiantes pasantes de la UPSE me pedían siempre consejos o criterios científicos sobre temas marinos. Entonces me decía, Johnny, pues usted debería estar dando clases en la UPSE. Y yo le decía, bueno, si me invitan, yo voy a dar clases a la UPSE. Pero mantenía la expectativa de ser profesor de sport porque estaba vinculado, obviamente, a la academia a través del proyecto de investigación que estaba haciendo yo en el SENAIN, que era acuiclima, un tema de oceanografía, pero en este caso dirigido a la acuicultura. Entonces, me llamaron y fui a trabajar dando clases de oceanografía, asimismo oceanografía física, química, biológica, de todas las clases de oceanografía, di en la UCSE. Y en determinado momento, en el año 2006, propuse la creación de dos centros en la UCSE, que era el Centro de Investigaciones Ambientales, o Centro de Estudios Integrales del Ambiente, el CEIDA, y también la creación de un Instituto de Investigación Científica, ¿sí? Prosperó la primera propuesta en principio, en el año 2006, y creamos el Centro de Estudios Ambientales, y ahí ese fue mi centro de actividades, en las cuales me vinculé a la investigación polar también. Recuerdo que me llamaron del Instituto del INAH, el Instituto Antártico Ecuatoriano, para tratar de promover la investigación polar. Y yo les dije, bueno, yo lo puedo hacer a través de qué institución quiere que la haga, a través del ESPOL, o puedo hacerlo también de la UCSE, que ya estoy de profesor de UCSE. Y entonces dije, bueno, voy a decidir hacerlo por la UCSE. Entonces me dediqué a promover un poco de la investigación polar, terminé yéndome a la Antártida en el año 2008, y organizamos algunos eventos científicos de importancia y uno de importancia regional a nivel latinoamericano, el primer y único evento polar que se ha hecho en plena línea ecuatorial. Entonces, lo hicimos aquí en la UCSE. Entonces, después de esa trayectoria, se creó ya el Instituto de Investigación Científica y fui su director. Y después de eso, me fui a hacer el doctorado en Ingeniería Ambiental a la Universidad Agraria de La Molina. Y cuando regresé, estuve de director de posgrado, de decano de Ciencias del Mar. Y posteriormente, como tenía todas las credenciales para ser rector, y en ese tiempo había una exigencia bien fuerte para tener todas esas credenciales, me convocaron para ver si estaba interesado en ser rector. En principio no tenía mucho interés en ser rector, porque yo quería hacer investigación científica, pero no habían, digamos, muchos cuadros de donde escoger para ser rector. Entonces yo dije, bueno, yo soy, digamos, una línea creyente. Entonces yo digo, bueno, si me han puesto esta tarea, voy a tener que asumirla. Entonces, por eso me dije, bueno, acepté ser candidato a rector y eventualmente fui rector. Entonces, y ahí manejamos una situación bien interesante, bien gratificante también de la creación, la generación de lo que llamamos la marca UCSE, que tiene sus aspectos importantes a quizás a conversar y a considerar. Entonces, así llegué a ser rector de la universidad. Qué interesante en la trayectoria, ¿no? Precisamente en la trayectoria y en las oportunidades que se van dando en el tiempo en el que uno está haciendo experiencia, ¿no? Experiencia laboral, experiencia profesional, y eso es súper interesante porque entonces no es un tema de ven tú y ser rector, sino que tiene todo un proceso y un trabajo detrás, que eso es lo que siempre se debe valorar, efectivamente, y el tema de las credenciales, pues por algo alguien se va capacitando para poder lograr llegar a ciertos puestos. Y fíjate que justamente cuando eras rector de la universidad nos conocimos,
Así. precisamente con nuestro querido amigo Ricardo, que me dice, hay un rector, creo que estabas nuevo recién, porque eso fue como por el 2016, yo había venido haciendo alguna serie de cosas también, trabajando en temas sobre todo de turismo, y me interesaba mucho el conocer o el ampliar cierto tipo de horizontes relacionados con el turismo para Santa Elena. No, siempre estuve tratando sigo tratando de poner como que en un nivel mucho más ampliado el recurso que con el que cuenta Santa Elena. Pues sabemos que el tiempo estacional es muy concurrido, pero hay muchas cosas que se pueden ver incluso fuera de ese espacio de tiempo, ¿no? Hay otras cosas que hay que potencializarlas y poder trabajar. Y ahí es donde nos encontramos, porque digo, me dice Ricardo, tú tienes que conocer a Johnny, él está a cargo de la universidad, y sobre todo hay un espacio tan interesante que no sé todavía cómo esté, realmente hace tiempo que no lo volví a ver, y ese hotel abandonado, que quedó abandonado, que fue concedido a la UPSE, y que quedó ahí, no sé cómo estará, no sé tú qué sabes porque estás más cerca, y es el Samaría, es precisamente ese lugar que me parecía espectacular como para poder hacer un desarrollo y un proyecto de desarrollo bastante interesante. Así es, sí, recuerdo el espacio en que nos conocimos, e incluso fuimos a visitar el Samarina, hicimos un recorrido y creo que sí te motivó digamos, a que de repente pudiéramos hacer ahí esa innovación, por decirlo así, acá en la península que no se hacía, y es justamente el tema de las convenciones, ¿no? En épocas que no son de temporada alta, sino en la otra época. Y eso pudiera atraer, obviamente, turismo a través, pues, de todas las personas que se involucran en la participación de esas convenciones y sobre todo de los acompañantes que siempre vienen paralelamente, ¿no? Entonces era un escenario muy, muy interesante. Realmente a mí me interesó mucho. Y lamentablemente no pudimos, se quedó, por lo menos en ese momento, a nivel de sueño, pero siempre Sigue queda. durmiendo el sueño, sigue durmiendo ese sueño casi eterno, porque yo me enteré luego de que tú ya no estabas en la universidad. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, yo estuve hasta abril del 2018, abril de 2018. Hubo algunas, digamos, temas que para mí son de orden más político que es académico-científico. Y entonces tuve que salir de la institución por una situación que aún está digamos, en discusión en el plano jurídico. Sin embargo, después de eso, la verdad es que me vinculaba a muchas cosas. Se me abrió el espacio para hacer otras cosas que siempre han estado en mi mente, que es el tema cultural, el tema tecnológico. Continuar un poco con lo que comenzamos en la UCSE, con el tema tecnológico. Que era otro sueño, justamente te hablaba hace un momento de la marca UXE. Entonces, quizás pueda explicar un poquito de qué se trataba eso. Sí, La cuéntame. marca UXE era que yo había tenido contacto con algunas personas, como yo te indicaba, estudié en el Cristóbal Colón. Entonces, algunos compañeros míos del colegio eran gerentes de algunas empresas importantes acá en la península. Y solía reunirme con ellos. Entonces ellos tenían un criterio acerca del producto que generaba la UCSE que no era muy, muy satisfactorio para, digamos, para lo que uno aspiraba, ¿no? De lo que uno aspira a producir. Entonces yo dije, a ver, ok, yo tengo formación politécnica y pude haber estado en la politécnica, pero escogí estar en la UCSE porque acá en la península y toda la cosa de vivir aquí y estar aquí en la península. Entonces sí me dolía que no tuvieran un tan buen criterio en la universidad. De los funcionarios que llegaban, porque contrataban y tenían que formarlos, terminar de formarlos, ¿ya? Entonces yo dije, no, aquí lo que tenemos que hacer es generar en los estudiantes una motivación para que crezca desde adentro de ellos digamos, elevar su autoestima, ¿sí? Elevar la autoestima del estudiante. Y también el prestigio de la universidad. Entonces, para eso aplicamos unos conceptos que están en lo que se conoce como la teoría de las ventanas rotas,
que es la que utilizó Rudolf Giuliani allá en Nueva York cuando hizo ¿cómo se llama esto? Cuando reordenó la ciudad, ¿sí? Esta política de cero tolerancia. Es una cero tolerancia al desorden, Al no es un tema desorden. de violencia, sino un tema de cero to tolerancia al desorden. Entonces comenzamos a aplicar esa filosofía y esos estudios científicos que hay para el desarrollo de esa teoría. Y es que cuando hay orden, toda la gente se tiende a ordenar. Es como que a mí me molesta mucho cuando uno está aquí en Ecuador y le dice a alguien, oye, no botes basura. Y entonces alguien le responde, oye, que eres gringo, que estás en Estados Unidos. Entonces, es una locura, ¿no? Entonces, claro. Es eso, entonces, pero si van, eso significa que esa misma persona la ponemos en un escenario de Estados Unidos o un sitio donde va a recibir una sanción, si se vuelve una persona ordenada. Así como el orden atrae el orden, el desorden también atrae al desorden, por Así es. termodinámica. Entonces comenzamos a hacer una estructura de orden de la universidad, de ordenar la universidad, ordenar los espacios y todo. Y crear el concepto de marca UCSE, que es más o menos como un concepto de, digamos, de. Tema de calidad. Sí, de como el respaldo que tiene un billete. Tiene un respaldo que es en oro, o es en petróleo, o es simplemente en el prestigio de un país, como el dólar, por ejemplo. A veces no sabemos ni en qué está respaldado, pero todo el mundo quiere tener dólares. Claro. Entonces, claro, porque hay gente que dice, no, que no tiene respaldo de nada. Entonces tienen el prestigio tecnológico. Pero bueno, no entremos en esos temas que son más económicos. Pero asimismo, un título universitario tiene que tener un respaldo, ¿sí? ¿Y cómo se gana ese respaldo? Primero, con orden, con conocimientos y también con el prestigio de la universidad. Entonces, ahí comenzamos nosotros a participar en muchos eventos que se daban a nivel nacional con la motivación de cada vez ir ganando más espacio. Entonces, habíamos visto que los chicos de robótica, por ejemplo, eran muy buenos y estaban ya queriéndose posicionar a nivel nacional, iban ganando espacio. Entonces dijimos, ok, vamos a impulsar al tema de robótica. Lo cierto es que terminamos ganando el concurso nacional de robótica. Una universidad que no es politécnica le ganó a la Claro. Politécnica Nacional en Quito. Wow. Yo me reuní con el rector de la Politécnica Nacional y que yo estudié en la Politécnica Nacional también. Entonces yo fui exalumno de la Politécnica Nacional. Se me dijo, oye, nos ganaron ustedes el concurso de robótica aquí en la universidad. Ah, bueno, ya no es culpa de él. Pero yo también soy Politécnico Nacional y me siento Politécnico Nacional. Entonces, tal es así que ya no le llamaban a la Universidad Península de Santa Elena, sino que le decían la Universidad Politécnica de Santa Elena. Entonces se sienten menos impactados. Entonces, para poder lograr ese triunfo, convocamos a un profesor, un colega de la investigación polar, que se llama Arturo Cadena, que había desarrollado unos mini submarinos. Y con él ganamos realmente, y más el aporte de todos los estudiantes y lo que él hizo, lo que él estaba haciendo, obviamente nos posicionamos muy bien y terminamos ganando ese concurso. Y es así como un ejemplo nomás, entre otros, ganamos por primera vez, por ejemplo, el concurso de la Cámara Nacional de Acuicultura en temas de investigación de estudiantes en los pósteres que manejaba a nivel estudiantil, ganamos por primera vez, 2 años seguidos. Y también un premio de los concursos de CNSC, también de investigación científica a nivel de estudiantes. Uno o dos premios también. Entonces, bueno, estamos posicionando ya ahora sí la marca UCSE. Entonces, la marca no es solo una palabra, marca UCSE, sino es digamos, una estrategia para levantar, digamos, Para motivar, ¿no? A los estudiantes también. los estudiantes y a los profesores, a todos Y a los también. profesores, todos, claro, así es. Por primera vez los jardineros tuvieron uniformes completos, nuevos equipos. A los guardias de seguridad les dimos un curso
que lo pagó íntegramente la universidad para que ellos pudieran eventualmente tener un título de guardia y poder, si no estaban en la universidad, poder, digamos, tener otro trabajo. Entonces, ese es el tema del orden a todo nivel para, digamos, generar el sustento que tenga la marca de ser un estudiante de la Universidad Politécnica Santa Elena, iba a decir. Ya te quedaste con el título que les dieron. Y bueno, es que efectivamente estas almas mater precisamente son eso, son motivadores para el estudio, para la investigación. Incluso la investigación, yo veo que en el Ecuador no se le da mucha fuerza desde las universidades. Conocí en algún momento por personas que estaban vinculadas a las universidades, en el caso de la Universidad de Guayaquil, que uno de los primeros recortes que hacen en las universidades es precisamente los departamentos de investigación, en donde se quedan cortos luego para poder hacer estudios que precisamente vayan en beneficio, no solamente de la persona que está investigando y que a lo mejor se piensa que a él se le está dando un beneficio de hacer ese tipo de tareas, sino que la ciudad y los lugares en donde están ubicadas estas universidades se puedan beneficiar de esos proyectos que están debidamente cualificados para poder intervenir en ciertas áreas, porque de eso va, pues, ¿no? La importancia también del tema de la investigación. Y ahora con el desarrollo de un tiempo acá, el tema de los doctorados, ¿no? Qué vital que es el hecho de ya no hacer conjeturas, sino hacer esta investigación científica que efectivamente nos lleva permanentemente a abrir nuevos campos y nuevos caminos a partir de esas investigaciones previamente hechas, porque ya sabes, en un doctorado ya pues uno tiene que ir buscando precisamente el mismo derrotero que han venido transitando otros e ir abriendo nuevas posibilidades para el estudio, la investigación, que lo vamos viendo en diferentes ámbitos. Una de las cosas que a mí me encantaba ver de la universidad cuando uno llegaba a Santa Elena era estos sitios que creo que fue la primera vez que yo vi que en turismo se hacían, ¿no? Que eran estas casitas que habían creado para, no sé si era ambientar el tema del turismo o hacer un trabajo ya mucho más de campo en temas de hotelería. ¿Sí recuerdas esa parte que... Por supuesto, claro. Las casitas de chocolate, le decían, eran unas casitas de madera, De son madera. muy parecidas a las casas de Ancón. Ajá. Entonces, donde efectivamente hacían prácticas como de hotelería los estudiantes. Nosotros comenzamos a trabajar en un tema de hacer una especie de educación continua ahí, justamente estábamos adquiriendo las competencias para poder dar ese tipo de capacitaciones ahí, de distintos ámbitos para beneficiar al turismo local, digamos, de la provincia. No sé si se habrá seguido realmente con esos programas Sí, que ellos. yo creo que después, o en algún momento que yo quise ir y visitar, no, como que no estaban disponibles, no lo sé. Pero aparte de eso, también conocí, por ejemplo, de un chico que estudiaba, que, bueno, era muy cercano al lugar donde mi mamá trabajaba, donde trabaja, y es que él estudió biología marina. Y es una de las carreras que también cortaron en la universidad. De hecho, ahora que si tú lo ves en el internet, cuando entras a verificar las notas, las carreras que están disponibles, esa sale como que no está disponible o no hay disponibilidad en este año o periodo lectivo. Pero sé que eso ya viene desde hace muchos años atrás. ¿Por qué se corta o se coarta la posibilidad de que personas estudien esas carreras que son muy afines al lugar donde se encuentran? Claro, yo la verdad es que a mí nunca estuve de acuerdo con eso, pero era una obligación del Estado. Es porque, si mal no recuerdo, había que, digamos, alinearse con las definiciones de la UNESCO para tener carreras afines a nivel internacional, ¿no? Entonces, biología marina como que era ya una especialidad y no la carrera básica. Es como decir un doctor general es doctor. Oh, ya. Ya era una especialidad entonces. Y entonces se comenzó a manejar la situación de que tenía que cerrarse la carrera, eso ya era obligación, cerrarse la carrera de biología marina y transformarse en carrera de biología. Ahora el Estado ecuatoriano comenzó a entrar en crisis financiera y también ya eso ya no me tocó a mí y no me gustó mucho, es que las carreras duraban 5 años y pasaron a ser de 4 años. Y yo decía, si en 5 años
Los estudiantes no alcanzan a cubrir todo lo que deben salir aprendiendo de una carrera de biología orientada a la parte marina. ¿Qué va a pasar en 4 años? O sea, ¿qué cantidad de conocimiento van a perder de adquirir los estudiantes y ofrecer, digamos, ese producto a la sociedad, ¿no? De hecho, lamentablemente tengo que decirlo, pero hay muchas quejas de lugares donde se contratan a, digamos, a profesionales, y no solamente estoy hablando de la UCSE, sino a nivel de otras universidades nacionales, porque la calidad del producto que está saliendo no es tan, digamos, preparada como la que salía antes, ¿no? Entonces, hay que, obviamente entramos en crisis, ya no había la oportunidad de tener a lo mejor tantos profesores como se pudiera haber tenido antes, pero es un tema educativo que hay que solucionar, ¿no? Que hay que solucionar porque no podemos seguir en esa misma línea. Recuerden que ahora hemos dado un salto tecnológico hacia el tema de la inteligencia artificial y muchas cosas van a pasar en el mundo. Ya está pasando. Y está pasando, sí. Yo uso casi a diario la inteligencia artificial. Entonces es algo en el que estoy, digamos, tratando de incorporar bastante conocimiento. Entonces muchas cosas van a pasar en el mundo, las cosas van a ir cambiando y hay que estar al tanto de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, hay que ver qué carreras se van a ir quedando rezagadas. En todo caso, las carreras que tengan que ver con el mar, y más en un país como Ecuador, que es potencia, la principal potencia mundial camaronera, principal exportador de camarón del mundo, y que además de producir la mayor cantidad de camarón, también produce el mejor camarón del mundo. Entonces, quizás es un espacio que vaya a sobrevivir, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que salir bien preparados para poder afrontar la competencia que va a haber y que hay en el mercado para adquirir esas plazas. Claro, y la innovación, eso es vital, es fundamental, el proceso de innovación a partir de lo que existe, no quedarse con lo que hay, sino tener la oportunidad de poder innovar, hacer alguna cosa que vaya en función del mejoramiento del producto, del servicio que se está ofreciendo, que es básico, esencial para poder continuar en esos mercados que son tan exigentes también. Y obviamente también para que dentro de casa quede no solamente el rezago, sino que también queden cosas buenas que puedan ayudar a al consumo de quienes están en esas poblaciones y también obviamente para poder generar mejores economías, pero a partir de buenos productos y buenos servicios. Y fíjate que eso que tú mencionas de la inteligencia artificial, y digo yo, ya estamos, no allá en las puertas, ya estamos inmersos dentro del tema de la tecnología, estamos viviendo ya prácticamente la revolución tecnológica. Nosotros hemos pasado por varias revoluciones, definitivamente, y venimos pues desde una época en la que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener toda esta posibilidad de vivir. Y fíjate que en el tema de la comunicación como tal, ¿qué es lo que mencionan ahora que yo ni siquiera me imaginaba que podía darse? Y es que los presentadores mismos de televisión van a ser, pues hay una gran posibilidad de que comiencen a ser personas que sean creadas con la inteligencia artificial. Modelos que ni siquiera van a estar allí, que ni siquiera van a estar dentro de ese espacio, sino que van a ser con la tecnología, pues van a dar la posibilidad de poder contar con estas innovaciones que van a ir dejando de lado pues a todos esos presentadores que también pues en su momento había. Y sobre todo los bajos recursos económicos que se van a crear o se van a generar. En cuanto a nóminas, y entonces sí, si bien es cierto, la tecnología en un momento determinado podamos pensar que nos supera, sin embargo, nunca van a superar el intelecto del ser humano, que es el que al final arma eso que vemos como parte de la tecnología. ¿Qué te parece? Bueno, no sé si no logre superarnos la inteligencia artificial, pero por lo menos ahora aún estamos en posibilidades de manejar, digamos, ciertas situaciones, ¿no? Cuando usamos inteligencia artificial, hay que saber hacer las preguntas que le hacemos a la inteligencia. Hay que tener el conocimiento Hay que de tener conocimiento por sobre eso. preguntando. Y la inteligencia artificial se transforma en una herramienta para ayudar a uno a digamos, hacer las cosas más rápido. Más rápido. Pero si uno no le hace la pregunta adecuada, no plantea adecuadamente, y que nace del conocimiento que la persona tiene, no va a resultar la inteligencia artificial. Entonces, por lo pronto, manejar
dejamos todavía ese escenario, pero veamos qué pasa aquí a 20, 30 años. Bueno, ya no lo veré yo. Ya no veremos, ya no veremos, quizás no. Pero sabes que eso que mencionas es increíble y interesante, y sobre todo el discernimiento que puede tener la persona que utiliza este tipo de herramientas, que cuando uno le dice busca o haz tal cosa, y resulta que uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde sacaste esto? Y es increíble que esa te responde y te dice, no sé. Eso ahí es lo que tengo. Es increíble porque entonces también en su momento, pues nos deja esa inquietud de que, ¿cómo puede ser capaz de escribir tanta bobería también? Claro. Y todavía dice, yo no sé, eso es lo que yo encontré. Claro, no tiene la certeza de que lo que estés viendo sea totalmente correcto. Entonces ahí viene la parte del conocimiento que puede tener la persona que está utilizando la inteligencia artificial. Yo recuerdo, Exactamente. con Y esto bueno, yo recuerdo. quiero recordarles, ay, perdón, ¿cómo dices? Bueno, recuerdo en la década de los 90 aproximadamente. Y yo usaba un software que se llamaba Surfer para hacer gráficos de áreas. Pero yo comencé haciendo esos gráficos, oceanográficos, o puede ser de cualquier ámbito en que se necesite hacer gráfico de áreas, a mano. Entonces yo sabía cómo tenía que producirme el gráfico la computadora. Entonces no me salía, y hasta que ya se parecía al que yo hacía a mano, yo ya había logrado setear bien el programa para que lo haga como yo quería que lo haga. Entonces me encontré una vez un trabajo de consultoría de determinadas personas en el ámbito, me acuerdo que trabajaba en el ámbito petrolero en el Oriente, por el 2006, por el 2005 aproximadamente, y habían hecho unos análisis de unos gráficos. Y yo digo, pero estos gráficos están mal hechos. O sea, no por el hecho de que lo haya hecho la herramienta tecnológica, está bien hecho. Asumían que porque ya lo sacó la máquina, ya estaba el gráfico. Entonces, interpretar un gráfico que está mal hecho generaba muchísimos errores de interpretación. Entonces, ahí está, ¿no? Hay que tener un conocimiento de base para usar la herramienta tecnológica. Si no se tiene ese conocimiento, no vamos a, en primer lugar, a poder interpretar lo que nos están arrojando. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar de que antes, cuando empezábamos con el tema de la computadora y de la posibilidad de escribir y estos correctores ortográficos, yo me acuerdo de un amigo escritor que él escribía y yo le veía en su pantalla, le digo, pero ¿por qué tienes tantos estos señalados rojos? Digo, tienes mucho error ortográfico, quizás tienes que corregirlo. Me dice, no, esto no sabe nada. ¿Por qué? Porque decía que el tema del escribir y de lo que él estaba escribiendo, obviamente el corrector no estaba siendo útil, pero él ya sabía que eso no iba a tomarle en cuenta, ¿no? Porque es como tú bien mencionas, el conocimiento previo es muy, muy importante para poder hacer uso de esta tecnología. Y bueno, yo quiero recordarles que estamos conversando con Johnny Chavarría. Él es doctor en ingeniería ambiental y es rector de la UCE y decano de la Facultad de Ciencias del Mar. Una consulta con esta experiencia en Formatec. ¿Cómo ves el futuro de la formación técnica y tecnológica en el Ecuador, no solamente de Santa Elena? Bueno, yo creo que, digamos, organizaciones como las nuestras sí se vieron afectadas, sobre todo en la pandemia. Espero que haya una recuperación posteriormente, poco a poco, pero sí hubo una afectación porque durante la pandemia obviamente todo se hizo virtual, ¿no? Perdimos prácticamente la presencialidad. Y hay, digamos, muy buenas cosas que se pueden hacer de manera virtual, pero a veces también es importante tener el intercambio directo, ¿no? Y sobre todo en los temas que son prácticos. Por ejemplo, en Formatec yo di una vez un curso de drones. Entonces, puedo recibir un curso virtual de cómo volar, de que puedes subir, bajar, pero nadie aprende así, si no está volando el dron. Entonces, hicimos un curso presencial, no puede ser de otra manera. Al menos que solamente esté estudiando las leyes las leyes que aplican a los drones, pues, ¿no? Pero si quiero volar, tengo que hacerlo de manera presencial. Entonces, hay cosas Claro. que no se pueden hacer 100% de una manera virtual. Tendrá su componente práctico. Recientemente di un curso, por ejemplo, de metodología de la investigación científica, pero aplicada a la escritura de artículos, básicamente concentrado en escribir artículos científicos para un grupo de unas 30 personas en Quito. Y me pidieron que la primera semana sea presencial.
Entonces, establecimos ya un vínculo con los académicos, con los investigadores que iban a desarrollar sus artículos. Y bueno, y ya después el resto de digamos, de conferencias o reuniones han sido ya en el plano virtual, ¿no? Entonces, a veces es necesaria la presencialidad. Entonces, durante la pandemia se afectó mucho el tema de las capacitaciones, todo se transformó en virtual y sobre todo que hubo un cambio en la gestión financiera de las capacitaciones, de la educación continua, en el sentido de que prácticamente pasaron a ser gratuitas todas. O gran parte, y por lo que se podía tener un ingreso, o muchas de las compañías que dan educación continua pudieran tener un ingreso, es básicamente con el tema de del pago por los certificados, etcétera, por las certificaciones que requieren, obviamente, muchas personas que están, sobre todo, por ejemplo, en la academia o que quieren tener su currículum y tener, obviamente, un certificado de la actividad en la que se inscribieron, ¿no? Pero hay, Claro. obviamente, muchos cursos que son gratuitos y a los que puede acceder todo el mundo. Entonces, hubo una afectación de todos modos del mercado, pero creo que sí puede ir poco a poco habiendo una recuperación porque realmente virtualmente se aprende, pero hay cosas que definitivamente hay que hacerlas de manera presencial. Bueno, sí, este tema del trabajo y del estudio a nivel virtual, yo no creía en eso. Honestamente, a mí siempre me ha gustado el tema de la presencialidad, siempre me ha gustado el compartir, el poder conversar con el profesor posterior a la clase y todo ese tipo de cosas. Yo nunca lo veía como una opción para estudiar a nivel presencial, pero luego eso se vuelve todo de una manera regular, todo el mundo tiene que hacerlo para no quedar como que sin hacer nada mientras pasan este tipo de problemas como el que hemos vivido hace un tiempito atrás. Entonces, y ahí viene, incluso imagínate tú en un tema de una universidad donde trate temas sobre el mar, ¿no? Y que tiene que ver con esta investigación in situ de algunos lugares. ¿Cómo manejan la carrera? Por ejemplo, tú que conociste al interior de esta universidad, ¿cómo se manejaba esta Facultad de Ciencias del Mar, por ejemplo? Bueno, la facultad, o en general la universidad, tenía muchas limitaciones sobre en temas de laboratorios. Y ese es un tema que nosotros comenzamos a tratar de solucionar poco a poco. Generamos un laboratorio de biotecnología, modesto todavía, pero ya teníamos, para lo cual. Por ejemplo, tuvimos que poner unos transformadores eléctricos de generación eléctrica para que tengan energía apropiada. Entonces, todas esas cosas van incrementando los costos, ¿no? Sin embargo, nosotros teníamos convenios con instituciones importantes en las que los chicos pudieran hacer las prácticas. En mi caso, yo daba las prácticas de química, como había aprendido con la doctora Solórzano directamente de la autora de los métodos. Cómo hacer los análisis, porque yo los transmitía a mis estudiantes en el laboratorio. Y bueno, y todos, digamos, los profesores que tenían que tener actividades prácticas se esforzaban, obviamente, por tratar de dar las mejores prácticas posibles dentro de las limitaciones financieras de la institución. Sin embargo, teníamos siempre la ventaja de tener al SENAIN cerca, que es una gran institución. Y también, obviamente, los laboratorios, que muchos son, digamos, tecnológicamente muy avanzados, y los chicos podían hacer sus prácticas ahí, ¿no? Digamos, en mi administración, por ejemplo, tuvimos la primera vez que varios chicos de la universidad fueron a hacer un crucero oceanográfico en el barco de Nocar, por ejemplo, en el Orión. Antes, una primera profesora nuestra fue a hacer un crucero en el Toalín, el del Instituto Nacional de Pesca. Y eso obviamente porque había tenido los contactos de toda mi trayectoria de trabajo, pues, ¿no? Entonces Claro. mantenía esos contactos y podíamos, digamos, hacer que sea para Ese beneficio. era el plus fantástico que tenían los estudiantes contigo, porque podían hacer este tipo de nexos a partir de eso que ya tú conocías. Claro, en una ocasión, y creo que te envié una foto de eso, nos fuimos, tenía el contacto porque mi tesis de maestría fue, de doctorado, perdón, fue sobre la actividad de la maricultura oceánica. Y recién se había implementado
un farming de esto, pero offshore, como a unas 12 millas de la costa, más o menos, unas 10 millas de la costa, que son como 18 kilómetros, ¿no? Entonces, como los conocí a estas personas, había estado siempre en contacto por una consultoría que yo había hecho hace mucho tiempo sobre el desarrollo Claro. de la cultura en el Ecuador. Me acuerdo con gente de la Universidad de Rosenthal de Miami, y vinieron, me contactaron y establecimos un vínculo bien interesante y quedó ese vínculo con estas personas. Entonces me llevé un grupo de estudiantes importantes a navegar hasta allá, llegamos a las jaulas flotantes y todo esto, ¿no? Entonces, esa experiencia Wow, de ver habla flotante. los peces, de ver las HL que tenían en tierra, entonces es importante para un estudiante, ¿no? Lo motiva y Sí. aparte ya ve cómo esto funciona en la práctica. Eso no lo puede ver en fotos ni en YouTube, sino que hay que verlo en directo. Entonces teníamos esa ventaja nosotros de tener realmente muchos contactos, y también hicimos un convenio muy importante con alguna organización de un laboratorio donde ellos daban capacitaciones a los mejores estudiantes durante meses y se los llevaban a sus camaroneras y a los mejores los dejaban ya trabajando en sus camaroneras. Una vez, el producto de estos contactos, me llamaron y por primera vez, porque siempre lo hacían con estudiantes de SPOL, y por primera vez lo hicieron ya con estudiantes de UXE, hicimos el contacto, el convenio, le dimos la relevancia del caso que tenía y creo que siguen siendo beneficiados los estudiantes de esa relación que existe con esa importante empresa acuícola. Entonces, bueno, Increíble. así, y yo creo, y eso formaba parte de la marca, ¿no? Hacer todos esos esfuerzos para que la UXE vaya poco a poco sobresaliendo y su nombre impacte a nivel nacional por lo pronto. Ese era el Claro, espíritu. totalmente. Y bueno, como estamos hablando precisamente de la educación superior, ¿sabían que el 24 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Educación Superior? Esta fecha destaca la educación como un derecho humano fundamental, un bien público y una responsabilidad colectiva. En el calendario ambiental virtual 2024, del Costanero, tendrás acceso a más de 400 fechas conmemorativas cuidadosamente seleccionadas que te motivarán a aportar a un futuro mejor. Podrás encontrar esta información y muchas más con detalles específicos de cada fecha. Además, su uso es muy sencillo, pues integra directamente al Google Calendar, lo que hace aún más conveniente su utilidad. Adquieran el calendario virtual ambiental 2024 hoy en el link que le dejamos en la descripción y únete al cambio. Tu acción cuenta y juntos podemos hacer la gran diferencia. Y ahora, antes de ir cerrando, y una vez más se nos va el tiempo y es corto, pero queremos. Sí, increíble, increíble el tiempo que se va volando. Cuéntame un poco más nuevamente en este tema de ingeniería. La vez anterior habíamos hablado un poco dentro del tema ambiental y las posibilidades que se pueden hacer a partir de la utilización de los recursos que nosotros mismos desechamos, ¿no? En ese caso fue el compost. ¿Qué otras cosas más podemos hacer para poder ir aportando de alguna manera al medio ambiente y sobre todo a nuestras vidas? Bueno, esta iniciativa nace de que en la península de Santa Elena, en los tres municipios, se pretendió a través de Ministerio del Ambiente, en base a los fondos del proyecto PRAS, si no me equivoco, que es un proyecto de transferir fondos de la explotación petrolera hacia estos municipios, instaurar un relleno sanitario, digamos, en forma de un consorcio entre los tres municipios. Y este iba a estar ubicado en el sector del Tambo. Entonces se pagaron todos los diseños de todo este relleno, pero al final no se concretó. No creo que hubo un manejo adecuado del direccionamiento hacia la comunidad del Tambo para poder hacer esto y esto generar una oportunidad también de trabajo para muchas personas. Y un relleno sanitario es algo que tiene que ser, es técnico y es algo bien manejado, no va a ocasionar ningún problema, ¿no? Yo creo que algunas olimpiadas, en alguna ocasión, no sé si fue en Australia, se hicieron sobre un relleno sanitario que ya había sido cerrado. Entonces, no tiene por qué generar un problema a futuro si está bien manejado, ¿no? Pero bueno, entonces, recorriendo por el municipio, básicamente era Libertad. Yo estaba tratando de buscar un espacio para volar dron, quería volar en la laguna de Velasco Ibarra,
que justamente por Google Earth estaba viendo que estaba disminuyendo su volumen de agua. Y entonces me habían dicho que podía llegar por el poliducto, por el oleoducto, perdón. Entonces yo fui siguiendo la línea del oleoducto y comienzo a ver que había muchos residuos en las zonas que son de básicamente invasión, cerros de fundas de basura. Entonces dije, no, esto no puede ser. O sea, en primer lugar, el plástico se puede reciclar. Ya las estrategias para gestionar los residuos sólidos han cambiado respecto al uso exclusivo de un relleno sanitario, sino que cada vez menos volúmenes deben ir hacia un botadero definitivo, sino que debiera ser reutilizado. Entonces yo veo que hay mucha materia orgánica botada. Entonces uno pues esto debe ser utilizado primero para una urbanización masiva de del cantón o de los cantones, a través de tener compostaje, compost. Entonces me acordé, como yo viví en Lima, entonces allá hay un manejo muy, muy lindo de las áreas verdes, por ejemplo. El tema es que Lima tiene 53 municipios, 53 o 55 municipios. Es decir, está separado por distritos y cada distrito tiene su municipio. Y cada distrito se preocupa de sus áreas verdes. Donde yo vivía, iban a hacer jardinería 2 o 3 veces a la semana, a cortar el césped, a podar los árboles, y lo mantenían impecable. Y era el municipio el que asumía todos esos. Entonces, uno ve un lugar que es un desierto con muchísimas áreas verdes. Entonces, había un sitio donde por nosotros caminábamos que siempre había un espacio lleno de ramas y de cosas. Y era que el municipio había implementado en ese sector la recolección de restos de jardinería. Entonces, como era una zona muy verde, el sector de La Molina donde vivía, la gente iba y dejaba ahí sus residuos de jardinería. Y posteriormente el municipio se los llevaba para hacer compostaje. Entonces, yo quería replicar esa situación acá y sobre todo que hay municipios donde uno va y solicita que le entreguen una compostera de manera gratuita. Entonces, los municipios en otras ciudades, en otros países, si uno va y pide una compostera, se la van a dar de manera gratuita. Entonces quería promover un tema de compostaje comunitario para que lugares, en ciertos lugares, ciertos barrios, una parte céntrica de un barrio, pudieran hacer compostaje con toda esa materia orgánica que la mandaban a la basura y que se veía horrible en los caminos llenos de fundas plásticas. Se iban a ahorrar en fundas plásticas y más bien toda esa materia orgánica que sea susceptible de compostaje pudiera ser utilizada en esos proyectos. Bueno, lamentablemente no prosperó el proyecto, pero ahí está latente todavía esa necesidad que tiene la provincia o los cantones, principalmente el área urbana, para promover ese tipo de actividades de tipo compost, ¿no? Claro, Usted. entonces se me ocurre que es importante insistir. Sí, por supuesto. Eso forma parte de cuando Perdón. hablamos otra vez de la conciencia marina, en este caso conciencia ambiental. Hay que adquirir conciencia Claro, ambiental. y gestión pública. Así Y la es. gestión pública, que es la que también tiene que inspirar a ver, no solamente a veces se dice, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para la casa, es que no tenemos plata para lo de ella. Pero no se está mirando que hay muchos recursos que se pueden obtener a partir de buenas ideas. La gente lo que quiere y que, por ejemplo, este tema de fondos de extracción petroleras, dijiste. Sí, se llamaban esos fondos, se llaman PRAS. No recuerdo exactamente las siglas, para remediación ambiental y Para societal. remediación, claro. Recuerdo qué era. Pero era un fondo que está obligado el Estado a dar a las zonas donde hay explotación petrolera. Y ¿Sí? se me ocurre, ¿será que algún día recibieron algún tema de fondos en relación a eso? Sí, se han recibido, pero se han canalizado principalmente para hacer vías, una carretera, una calle, etcétera, en los alrededores del área de influencia de la refinería, pero no con realmente con un direccionamiento ambiental, ¿no?
Claro, es que por ahí donde debería de ser, porque ese es el giro del negocio que hay por ese sector y lo que tiene que haber es un poco el tema de remediación con algo que pudiera contribuir quienes están haciéndose beneficiarios, en este caso el Estado, obviamente, pero el Estado también tiene que retribuir de alguna manera a ese impacto que genera la intervención en cada lugar. Así que con eso nos vamos a quedar, mi querido Johnny. Realmente es súper interesante también esa propuesta. Hay que hacerla pública, hay que presentarla. Me imagino que tendrán que manejar temas a nivel de ordenanzas y estos temas que veo que lo están comenzando a generar, como en el caso de lo que hablábamos del carnaval y esta posibilidad de poder hacer que las personas ya tengan que ser sancionadas, porque si no les gusta hacer las cosas por la buena, pues va a tocar hacer sanciones donde perjudique el bolsillo, que ahí sí a todos les afecta y no les va a gustar. Entonces uno dice, ay, no, yo no quiero ni ir preso, ni quiero pagar una multa, ni tener una sanción. Entonces, para eso hay que hacer que la gente pues comience a tener una forma de convivencia mucho más amigable con la otra persona y con el ambiente, obviamente, no solamente con el ambiente. Así que, Johnny, muchísimas, muchísimas gracias una vez más por este tiempo que nos has dado, por compartir todas esas vivencias, realmente son sumamente importantes. Cada lugar tiene su historia, tiene sus personajes que en un momento pasaron y estuvieron en algún sitio en donde se los recuerda y sobre todo se los quiere y hay que seguir trabajando, porque no es por una sola vez. Esto de aquí hay que continuar trabajando, hay que continuar haciendo cosas. Así que vamos a seguir también conversando porque sé que tienes muchas cosas más que comentarnos y bueno, por esta oportunidad quiero agradecerte enormemente por todo este tiempo. Olga, muchas gracias por la invitación. Realmente fue una sorpresa entrar en contacto nuevamente después de algunos años y fue una sorpresa muy grata realmente. Te felicito por el programa. Voy a estar pendiente de este calendario que me envíes el link para ver, tener a la mano todas las fechas más importantes del calendario internacional. Y bueno, a las órdenes para cualquier inquietud que pudieras tener respecto a las cosas que humildemente hace este servidor tuyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sé que esta contribución que haces es enorme y en cualquier lugar en donde se encuentre, desde un rectorado de universidad o desde la vida misma, que es importantísimo precisamente seguir generando contenidos de valor para poder avanzar y sobre todo inspirar a otros. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar aquí en este su programa Conversaciones Frente al Mar. Nos vemos en el siguiente episodio en donde nos encontraremos con más noticias y con más cosas interesantes que hacen estos invitados maravillosos que siempre por algún motivo los he conocido y que quiero presentárselos como parte de este trabajo que venimos haciendo desde el Costanero. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche.